Hola con todos chicos, soy SuperlaGamer y bienvenidos a un nuevo videito de Gumbao. ¿Y qué vamos a mostrar el día de hoy? Pues, como me acaban de mandar recién todo el día de ayer, bueno, ayer igual ya lo expliqué en transmisión, vimos todo. Lo que vamos a hacer es mostrar lo nuevo de San Valentín, que es el pet nuevecito, ¿ya? Es un pet más que todo para Score que para Pro, creo yo. Porque, a ver, la activación del pet, chicos, es de doble activación en sí, aunque no lo digan, ¿ya? Uno, tienes que romper el terreno necesario, o sea, creo que el único carro que rompe rápido es el Bigfoot. Y dos, la segunda condición es que tiene que estar a 200 metros de ti para curarse, ¿no? Es obvio que hay avatars que también se curan a 200 metros, como solamente la Diao-chan, o puedes usarlo con un médico, o con un Ayunin, o con un gato. O sea, hay combinaciones que puedes hacer, pero tienes que potenciar, por ejemplo, a esa Ayunin, ponerle joyas defensivas para que no se muera rápido, ¿no? Y para que regenere vida. O sea, ¿se pueden hacer combinaciones con el pet? Sí. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que tienes que estar cerca de tu compañere. Y no estás cerca de tu compañere, no se va a activar el pet. Bueno, de paso mostramos las skins de San Valentín. Y bueno, lo primero, vamos a activar el pet. Ya. Vamos a romper terreno por ahí, que es donde vamos. Acá va, es donde vamos a poder romper. Ahora. ¡Qué bonitos corazones! Bueno, lo que decía es que acá es donde podemos romper más terreno porque es doble, ¿no? Aún así siendo sapo, miren, rompemos muy poco, ¿eh? Y eso que tengo el sapo al máximo de pieles, chicos, o sea, creo que mejor hubiese ponerlo con la tortuga, pero bueno, vamos ahí a huevear, ¿no? Ah, quería mostrar los disparos, puta madre, estoy hueveando, chicos, ¿no? Como ven, pues, la animación de los disparos es así, ¿ya? Uf, si le doy a este tío, ¿cuánto me dan? Ajá, más o menos. Como ven, pues, los disparos del sapo hacen corazoncitos, ¿ya? Y los disparos de la tortuga también. Ya, o sea, eso ya lo sabemos, ¿no? De la actualización pasada. Vamos a tirar bala 1 porque acá bala 2 creo que choca con el sapo, o no, a ver. No, es más, no voy a tirar. Quiero ver si cuando se abre se pierde ya los corazones, porque cuando sale, sí salen corazoncitos bonitos. Pero, sí, efectivamente, cuando se transforma ya la bala, pierde la línea de los corazoncitos que están viendo. En el sapo, pues no, porque todas las balas con el sapo, pues no cambian de forma, son así. Ya, o sea, no va a perder nunca el efecto. Vamos a ver el efecto de los especiales. Eso sí. Bueno, chicos, ya hemos cargado el pet. Ya. Ahora, el punto es que me tengo que acercar acá a mi compañero. Es más, voy a hacerlo caer porque si no, creo que no logro estar cerca. Es más, voy a romper nada más para que vean el por qué el pet no me convence. Ya. En pro, bueno, en pro es muy tranca, pues, ya, de que funcione, porque te van a matar al otro carro igual, ¿no? Miren, no estamos a los 200, de espacio, así que el pet se ha activado, pero... Está activo el pet ahorita, pero no me he curado. Ahí recién, miren, ¿a cuánto tengo que estar? Tengo que estar cerca, pues. Tengo que estar muy cerca, chicos, para activar esta cosa. Hoy le daré acá, a ver... Ya, genial. Ya, vamos a ver el especial de la tortuga ahora. Vamos a ver cómo bota los corazoncitos. A ver, tiramos alto así nomás. Si muere, muere, si no también. Qué bonito, hartos corazones por el cielo. Así es el especial de la tortuga con corazones. Ya, ahora vamos a ver el especial del sapo, a ver qué tal va, ¿no? Miren, ahí recién estando cerca, nos curó 50-50. Ya. Vamos a ver el especial del sapo, a ver por acá, lo tiraremos.
que recorra todo el camino, ¿sí? A ver cómo va. Poink. Tun, 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 tun. Mira este, personcitas rosaditas. Eso es el especial del sapo. Bueno, bajamos al Photon. Creo que el Photon ya lo mostré en un video pasado. El Photon, cómo es que carga. El Photon, como su bala se transforma, lamentablemente los corazones, cuando una vez llegan acá, en esta línea, ya no ves corazones, mira. Es más, solo la primera salen corazones, si se han dado cuenta. Solo la primera salía en los corazoncitos. A ver, voy a tirar un tiro alto a ver si es que solo es en la primera fila. Sí, efectivamente, como están viendo, solo es en la primera fila, chicos. Y el especial supongo que va a ser lo mismo. En la primera fila ya. Ya, acá lanzamos el especial. Y vamos a ver nomás hasta dónde llegan los corazones, a ver. Durrún, efectivamente ahí, y no hace ningún efecto. Y no hace ningún efecto, entonces... Jejes, esos son pues los efectos de las skins de corazón. Ya, a ver, GD sale bonito también sus disparos. ¿Por qué? Porque bota corazoncitos, miren. ¡Uy, qué bonito! Ya, el GD también me gusta. El GD también es bonito. El de esto, al igual que el Photon, como la bala se transforma, se pierde a la mitad, o sea, miren, solo salen corazones hasta aquí. Y de ahí, ya los corazones se pierden. A la mitad. Ya. Es lo que pasa con carros que su bala se transforma. En cambio, con carros que tienen un tiro normal como el GD, la bala cae bien bonito y con corazoncitos así. Ya ven, así de bonito es. Ahora vamos a cargar los especiales para mostrárselas luego. Ya, chicos, ya tenemos los especiales con el Desto y el GD. Obviamente que no voy a atacar a la NAC porque si no la mato, solo vamos a ver el efecto. El efecto dura, como les digo, hasta antes que se transforme la bala, miren. Una vez se transforma la bala, el efecto se pierde. Yo creo que deberían aumentarle un efecto o algo ahí. El de GD no se va a perder, pero vamos a ver si tiene algún otro efecto, como, no sé, de repente haga otra cosa, un corazón, no sé. Corazoncito, corazoncito, corazoncito. Nada. Solo como que bota un poco de rosado. Y ya. A ver. Ahora tengo que cargar con el último. Así que el Fénix sí cambia un poco la bala, como han visto. O sea, no es como el otro. A ver. Corazón, corazón, corazón. Corazón, corazón, corazón. No, el Fénix sí mantiene los corazones a pesar que su bala se transforma, chicos. Eso es lo que están viendo. O sea, el Fénix. Bien, vamos a ver bala 1 si mantiene también el corazón. Sí, el del Fénix sí mantiene el corazón y encima se ve bonito rosadito todo. Ahora, dicen que el especial del Fénix está bugeado o sigue bugeado. Yo la otra vez que lo probé, ahorita tengo 0 de power. Yo la otra vez que lo probé estaba un poco mejor. Pero el truco es darle ahora en el centro del carro, o sea, ya no es darle en el costado, es que... Ustedes apuntan hasta el pincho, pues, chicos. Si se apuntan acá, créeme que no vas a hacerle daño. Pero si le cae al medio del carro, o sea, acá en el centro. Si le cae en el centro, créanme que ahí sí hace daño. ¿Ya ven? Ahí sí hace daño, si es que se han dado cuenta. Y creo que es ahí, ¿eh? Me estoy confiando por el tornado, pero creo que es ahí el tiro. ¡Oh, qué feo! Eso fue el motivo por el cual muchos dejaron de jugar Fénix de segundo a cargar el especial. ¿Por qué? Porque la bala, como han visto, ya no va al mismo sitio, sino que cuando disparas muy alto, las balas puta van para donde quieren. Van para donde quieren, menos para donde quieres. Así en resumen. Ya ahí cargamos con el pulpito. Como han visto, pues salen corazoncitos también en toda la trayectoria del pulpo. ¿Por qué? Porque la bala de pulpo no se transforma. Acá ya cargamos el especial. A ver si rompo esas piedras por ahí.
Ya está, si rompemos las piedras. Pachamos turno. Le damos al Bommel, porque no le quiero dar al Otlo, porque si le doy al Otlo creo que quiero ver el especial del pulpito. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito los corazones del pulpo. Ahí. Y ahora vamos a clavar un especial de lejos al de esto. A ver, puta, pero lo malo es que han salido nubes negras. Fue. A ver. Puño, puño. Ya ven, a eso me refiero con el Fénix. Si tú no le das al carro, ya, como están viendo, si tú no le das al carro con el especial de Fénix, no le vas a hacer daño. O sea, ya no es como antes que tú fallabas. Tú fallabas y por el enorme rango de explosión del Fénix, pues te lo violabas, pues, ¿no? Al carro, o sea, igual de todas maneras, no le hacías daño. A ver, vamos a hacer el especial de pulpo. No voy a atacar ahí porque lo más probable es que salga juego perfecto. Así que acá nomás. Ahora hace hueco recordar las cosas del pulpo. Bueno, no hay mucha animación como han visto. Miren, acabo de intentar darle, pero uff. Darle esto, a ver. Y en ese huequito, como ven, tiene que caer en el carro mismo. Bien, buen tiro, pero miren. Se dan cuenta la diferencia, ¿no? Se dan cuenta la diferencia de golpear con un Fénix de cerca. Miren. Acá vamos a pararnos cerca del Fénix. Para que noten la diferencia. Pasamos turno. Acá ya lo matamos a este. Aunque meterle el tiro está un poco tranca, pero vamos. Ya. Y acá vamos a clavarle un especial con el Fénix. De cerca, miren la gran diferencia que hay. Hoy acá me cagó el tornado. Creo que me tengo que ir más acá para metérsela bien. El tornado me jodió acá, miren. Tengo que hacer doble vuelta acá. Ahí está en el centro, miren. 301. No es mucho daño. Ya, pero más de 300 creo que está bien, ¿verdad? Aparte el viento no me ha ayudado. Vamos a ver si bajándole vida a mi Fénix. Puta, creo que era un poquito menos. Creo que se me pasa el tiro. Uf, pero sí, puedo matarlo. ¡Oh! ¡Hijo! Casi lo mato. Puta, es que el especial del pulpo es un desgraciado. Puta, acá ya tengo al máximo todo. Tengo power up por 2, me lo debería matar, miren. Esto es el verdadero potencial del Fénix, sale así. Ahí lo debería violar de uno solo, ¿eh? Ah, no lo maté. Bueno, como están viendo, pues a pesar de haber tenido el daño por 2, y aparte que se ha activado mi avatar, y aparte que ese Fénix está maxeado, no hemos podido matar a la NAC. Ya. No hemos podido matar a la NAC, chicos, de un especial con tanto bufo de daño. Eso es lo que ha cambiado en el Fénix. Ahí está. En este mapa sí podemos estar cerca. Es más, ya estoy cerca ya. Lo único que voy a hacer yo es romper terreno, ya que este carro es el que rompe más terreno en todo el juego. Miren, a un 60, 70 llega acá. 82 a la mierda. Se cura la Unic 90. Ah, oh, miren cuánto me he curado, veis. De 90 hemos pasado más 50, 140 de curación. What the fuck. Y si cargamos el especial, muera. Aunque tengo mis dudas, ¿ah? Uf, casi se muere. Nos curamos. Ah, mira, me he alejado del otro y hemos perdido la curación, miren. Me he alejado del otro, o sea, con el bunge, y hemos perdido la curación del pet. Ya. Acá me tengo que apegar para que se active el pet. Vamos a ver cuánto nos curamos. Obviamente que la tortuga se va a curar más, porque la tortuga tiene más vida, y ya que el pet trabaja en porcentaje de vida, nos vamos a curar un pencho. Un pencho, papá, un pencho. Ahí. Pumba, perro. A ver. Como les digo, ese aumento, como han visto,
no es mucho el aumento del PET este, ya, o sea, ¿cuánto? Me han aumentado 19 algo, pero como han visto, no es mucho. No es mucho, chicos, como están viendo. O sea, es verdad que nos cura los dos durante turnos infinitos, pero la curación es demasiado poca, chicos, como están viendo. Puta, y acá como le doy, esto ya es imposible darle, ya. No puedo darle acá, paso el turno más por el viento, no le puedo dar. Acá lo vamos a matar. Espero darle porque cuando el tornado está ahí. Ya, si le dimos. Acá le hacemos daño a los dos. Le voy a meter. Ya me metí el duelo ya. Pero igual, para que nos curemos. Ya, a ver cuánto nos curamos. 161, 157, no hay mucha diferencia. O sea, curarse 150 es harto, pues, porque los carros te bajan 200 y curarte 150 es como si te bajaran 50 de día siempre. Bueno, chicos, no hay nada más que mostrar. Ya. Acá tenemos todos los carros que tienen skin de Zambalicho. Esos son todos. Fuenix, Tortuga, GD, Sapo, Destructor, Photon. Y el PET que ya hemos visto cómo es que trabaja. Y eso que antes el PET curaba 55. Pero Tami le ha actualizado, como lo mostré ayer, y le ha bajado 5 de curación. Ya antes curaba 55, ahora solo cura 50. No hay nada más que mostrar, chicos. Espero os haya gustado el videito. No olviden suscribirse, dejar su super like. Y nos vemos en un próximo videito de Gumball. Nos vemos, chicos, cuídense.